chicas, en este video les voy a mostrar un nuevo sistema de aplicación que a lo mejor ya lo han escuchado. Es un híbrido entre acrílico y gel y se llama Acrigel. Es este, viene en esta presentación, son 2 onzas y son varios colores. Son 7 colores en color como maquillaje de almendra, que de acuerdo al tono de piel de la clienta, ustedes seleccionan el gel que vayan a usar. Y también viene el color natural, que es este, y obviamente el clear, que es el cristal. La solución con la que voy a estar trabajando para manejar este producto puede ser alcohol, monómero, cleanser o acetona, dependiendo cómo se sientan más cómodas ustedes. Yo voy a estar usando alcohol. Para probar este sistema Acrigel vamos a usar diferentes técnicas para que aprendan cómo usarlo de diferente manera. La primera que vamos a hacer es con estos tips, no sé si ya los han visto, que son para aquí aplicar el gel o el acrílico y luego ya depositarlo en la uña y quitarlo y que sea más fácil aplicarlo. Entonces lo vamos a probar con estos tips, lo vamos a probar con forma para escultura y también se puede aplicar sobre tip. Pero eso pues sería básicamente lo mismo, así que vamos a hacerlo con estos tips y con forma para escultura. Yo seleccioné este tip que es el número 9 para el dedo meñique. Pero yo siento que de todos modos le quedo un poco grande, así que voy a limar laterales para que calce perfecto sobre la uña. Para probar esto voy a usar esta espátula para mezclar de gel. Voy a usar un pincel para gel en número 8. Así que esto viene así, lo abro y sale como una pasta de dientes, literalmente. Entonces, voy a tomar la cantidad que yo necesite de gel, también de acuerdo al tamaño de la uña o al largo. Entonces, lo deposito en el tip. Ahí está. Y ustedes, si quieren, pueden acomodarlo con el pincel. O también se puede que tomen su empujador de cutícula, lo presionen y lo arrastren sobre el tip para que les dé el largo. Ahora, si ustedes quisieran una uña más larga, lo pueden hacer. Nada más ponen otra perla de el acrigel en la punta. Ya pues la hacen de acuerdo al tamaño que ustedes prefieran. Entonces ahí aplique más. Acomodo primero con el pincel. Esto ya es opcional. Igual si ustedes quieren nada más hacerlo con el pincel, pues pueden hacerlo. Yo porque la forma del empujador de cutícula se me hace que es más fácil. Ahí está. Si ustedes lo quisieran más corto, pues ya a lo mejor quitan el exceso con la espátula y ahí está. Ok, ¿qué sigue ahora? Lo giro y... déjenme hacer un acercamiento. Y lo voy a presionar contra la uña. Presiono y ven que sale de laterales, pero no importa porque mientras no entra lámpara podemos nosotros corregir.
Entonces quito los excesos. Y una vez que ya esté contenta con la limpieza del área de cutícula, lo voy a meter a lámpara durante 30 segundos. Y ahí ya salió de lámpara. Ahora vamos a quitarlo. Primero presionamos el tip para aflojar esto. Y después despegamos y ahí está la uña. Esto ya nada más se quita y se va a limar. Pero vean qué padre, ya les da el largo, ya les da la forma. Entonces está súper bien para si quieren hacer uñas express. Pues está increíble esto. Lo pueden meter otros 30 segundos nada más para asegurar bien el secado en lámpara. Este ya tengo aplicada la forma, entonces voy a hacerlo a lo mejor en color natural. Entonces voy a abrir el color de gel, que es el 02. Y voy a tomar el gel. Ahí está. Y después lo voy a aplicar sobre la uña. Yo siempre que hago las uñas esculturales con acrílico, mi primera perla que hago es en área de peralte o zona de tensión. Así que voy a hacer lo mismo con este gel. Y después voy a empezar a moldear con el alcohol y el pincel. Entonces, a mí me gustó mucho este gel porque les da mucho tiempo a estar trabajando con el gel, sobre todo en uñas esculturales, porque con acrílico se seca y a lo mejor es un poquito complicado para algunas personas, pero ese te da la facilidad de trabajar libremente con el gel y pues eso está padre. Así que voy a ir estructurando, voy a ir llevando hacia área de cutícula. Y ya mientras estuve manejando el acrigel en punta, se me hizo como un poquito de un huequito y pues eso va a provocar que la uña de ahí se pueda quebrar. Entonces voy a agregar un poquito más de producto, nada más poquito, porque si aplican mucho pues se puede hacer un desastre. Entonces ahí está la uña y voy a aplicar nada más. Ustedes pueden curar si quieren, meter la lámpara y luego agregar lo que les hace falta. Pero vamos a ver qué pasa si lo aplico así en fresco. Entonces ahí está. Y yo lo aplico así para que no se vea la marca y pueda barrer y difuminar esta perla que agregué. Y ahí está. Ya cuando estoy feliz con el resultado, lo voy a dejar mejor en lámpara 60 segundos. Acabo de pensar en algo. Ya ven que cuando sale de lámpara, cuando ustedes hacen uñas de acrílico, presionan con estas pinzas de punto C para mejorar la estructura. Entonces dejé 30 segundos en lámpara y vamos a presionar a ver si podemos dar algo de mejor estructura. Y miren, si se puede. Entonces presionan y luego dejamos los 30 segundos restantes para asegurar el secado. Y así es como se ve al salir de lámpara, que me gustó mucho este gel porque es muy rápido. O sea, hacen uñas en, ¿qué será? Unas uñas sencillas en 40 minutos o menos, usando los tips estos que son muy útiles. Y en uña escultural pues es muy fácil de manejar, les da mucho tiempo para maniobrar. Entonces me gustó mucho, aparte hay muchas opciones de colores. Entonces, ¿les parece si hago todas y vuelvo para checar el limado? Entonces comienzo por laterales. Voy a tratar de que mi limado se vea en la cámara, pero es un poco complicado. Y
el limado es muy suave. Obviamente el gel, como si ya han usado gel, saben que es mil veces más fácil de limar que el acrílico. Pero hay geles de construcción que son muy duros y que sí son un poquito, no difíciles, pero sí no tan suaves como el gel. Por ejemplo, el gel piel latina, que también es uno de los geles que me gusta mucho, es un poquito más duro de limar que este. Este, bueno, no sé si se acuerdan, pero había un sistema de gel que se llamaba gel en polvo. Que era, también ese sistema me gusta mucho y a lo mejor algún día lo hago en video. Pero era el base y espolvorear gel en polvo y así era. Y el limado se siente igual a esto, es muy suave. Sí hay polvo, no voy a decir que no. Pero este polvo no es tan volátil como el polvo del acrílico. El polvo del acrílico te llenas toda tu ropa, tu mandil, lo que uses. Y este a lo mejor sí sale polvo, pero no es volátil, no está por toda tu mesa. Eso me gusta mucho. Ya lo que seguiría aquí es pues aplicar el top coat o su gel determinado que ustedes usen, pero pues no me van a quedar así de todos los colores, así que voy a aplicar un gel de color sobre estos que va a ser el 128 de Zip. Y pues aquí está el resultado del tutorial del día de hoy con el acrigel, que me gustó mucho, la verdad está súper fácil de hacer con formas o con los tips para hacer uñas express, pero pues me gustó mucho, espero que les haya gustado a ustedes. ¿Y qué piensas si hacemos un video, no sé, en donde hagamos French o lo apliquemos en uña natural, algo así que sea diferente, para ponerlo a prueba en diferentes técnicas, en diferentes tipos de uña? Entonces, pues espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bye.